Esto no puede ser. Es una vergüenza. Con no venir. ¿Listo? Listo. Obsérvese, Parsetti. Ya vamos a cerrar, viejo. No largas nunca la tijera. ¿Usted se cree que yo me divierto? Divertirte. No sé cuándo te divertimos. Minas no se te conocen. Al quilombo no vas. Y a los bailes de la cooperadora tampoco. Cuando yo me empiece a divertir, se van a acordar mucho de mí. Chao. Chao. Otra vez con atraso el expreso. Algún día se te va a juntar con el nocturno y los vamos a tener que recoger con cucharita. ¿Y alguna vez ustedes, los criollos, aprenderán a ser puntuales? Shh. La nena está dando clase. Ahora repitan conmigo. D-man. D-man. D-chair. D-chair. Lo importante es juntar palabras. Yo le pregunto, how are you? Y ustedes, en lugar de contestarme cómo están, me dicen, the house is big. Por ejemplo, la casa es grande. A ver, what day is today? Claro. Pero díganmelo en inglés. Y no me digan el día que soy, sino lo primero que se les venga a la cabeza. A ver, ¿qué día es hoy? What day is today?
Ya es tarde, nos tenemos que ir. ¿Qué inglés ni inglés? Si hace 3 meses que venimos y no aprendimos a decir ni jota. Bueno, está bien, basta por hoy. Lo que pasa, chicas, es que ustedes no retienen nada. A ver el saludo. Goodbye. Goodbye, girls. No me cierre, pibe, que tengo que llevarle a afilar unos cuchillos. No prendió la azalea. No es para estas humedades. ¿A qué hora comemos hoy? Más tarde, con estos calores. En Ilford nunca se come después de las 6. Acá los indios cenamos de noche y basta. Cuando me den la licencia nos iremos a Córdoba a visitar a los Pearson. ¿Ya volvió el chico de Londres? Williams ya no es un chico. ¿Te acordás de él, Julieta? Iban juntos a Sunday School en Barracas. Mamá, voy a hacer afilar los cuchillos, porque los ingleses se llevan la carne más tierna. Y la que queda acá necesita cada vez cuchillos más filosos. Llévame también la tijera de podar. Dale nomás, yo afilo y vos desafilás. Mirá cómo le doy justo en el medio. Decime, el laburo no lo inventaste vos, ¿no? Algún día la voy a usar para agujerear algún gil. ¿O vos te crees que yo nací para pasarme toda la vida en esto? Buenas. Papá le manda para afilar estos cuchillos y la tijera de podar. Están bien embromados estos cuchillos. ¿Para qué los usan? ¿Para cortar leña? ¿De qué se queja? ¿No le estamos dando trabajo? Trabajo lo que sobra si uno se conforma con ganar chaucha. Dígale a su papi que para mañana se lo tengo todo. Ah, dice papá si mañana puede venir a casa a cortarle el pelo. No queda tan lejos la peluquería de la estación. Paralítico no es, ¿no? Es que está muy ocupado porque vienen los administradores para una visita de inspección. Abren un nuevo ramal. Pobrecito los ingleses. ¿Qué le han hecho los ingleses? A mí nada. A usted mucho. Lo dirá porque soy linda. Nah, gracias. Lo digo por lo engrupida. ¿Sabe qué pienso de usted? No sabía que pensara nada. Que usted nos espía a todos y cualquier día clave el cuchillo. Pero nunca por la espalda, se lo aseguro. No me dejaría cortar el pelo por usted nunca. En vez de por usted, me dejaría hacer cualquier cosa, se lo juro. ¡Apúrese, hombre! Siempre esa pachorra provinciana. Para usted, don Dune, los criollos no servimos para nada, ¿no? Oh, no, 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 no. Mi hija y mi mujer son bien criollas. Y muy orgulloso que estoy de ellas. Ya llegan, Ronald. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Vamos, rápido, el saco! You are very welcome here, sir. The keys. Pibe, quería decirle si gusta quedarse. Hay un té y un vino de honor. Ah, tengo que atender la peluquería. Además, esta fiesta me dan bronca. ¿Y a quién no le tiene rabia usted? A la guita. ¿Qué, me va a decir que a usted no le gusta? ¿Y si no, para qué le da clase al otano del almacén? ¿Y cómo sabe usted? Porque la veo pasar las tardecitas. ¿Y nunca se le ocurrió invitarme con un refresco? Pensé que le iba a dar vergüenza que sus amigas la vieran con el peluquero. Vea qué raro usted. Vergüenza me da caminar sola. Usted está sola porque quiere. O porque me tiene una rienda corta. Los ingleses son así. Seguro que no les gustaría nada verla enredada con un criollo. Chao. Caprioli.
tome, llévela. Le va a hacer falta. Gracias, viejo. Don Dune. ¿Qué hace acá? ¿Se volvió loco? Es cosa de loco tener ganas de verla. Sí que este es el refugio de la inglesita. No me diga inglesita. ¿Y qué eso? No sé. ¿Y vos? ¿Yo? Un peluquero mal nacido. No hables así. Es que así me siento. Un inútil. Me gusta la palabra. Mi padre la usa siempre. Criollos b***os, mujeres b***as. Yo cuando estoy sola soy muy mal hablada. B***a. C***o. Basta, que a las mujeres queda feo. ¿Qué? ¿No te gusta que una mujer diga palabrotas? B***a. ¡Señor Dune! ¡Señor Dune! ¿Qué pasa? ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Yo, Julieta Dune, de nacionalidad argentina, de 23 años de edad, declaro haber sido violada en la tarde del 6 de diciembre de 1932 por Roberto Gordillo, de profesión peluquero, que con el pretexto de entregarle a mi padre unas tijeras de podar, me obligó a responderle. No creo que al susodicho lo moviera otra intención que la que declaro. Ante su violencia, debía acceder para salvar la vida. Deberá cumplir una condena de 3 años en el penal de Sierra Chica.
Así que estás aquí por hacer de noviecito. Nada, por hacer de boludo. Decime, los guardias entran siempre en la joda. Sí, al que le gusta. Decime, ¿vos qué sos veterano? ¿De noche refuerzan la guardia? No, no hace falta. Prefieren tener bien controlado el galpón. De ahí es imposible rajar. Vamos, vamos, que no están aquí para charlar. Falta mucho para el rancho. Ya te vamos a avisar. Se lo sacaste, dedito. Por lo menos lo vamos a fumar, este boludo. Poné así. Y no sabes las cosas que te voy a hacer cuando salga de aquí. A ver si se deja de joder. ¿Qué te pasa, vos? Bueno, basta, che. Ya tenemos bastante quilombo para que todavía no se encaje en un castigo. No lo reviento, Caprioli, nada más porque vos me lo pedí. Está. Anoche me salvó. Gracias. ¿Así que te jodió una mina? Nah, fue el viejo. La obligó. Me dieron 3 años. Habla como se debe. Aquí se dice, me encajaron una tricota. Pero yo no quiero hablar aquí adentro. Tengo mucho que hablar afuera, yo. 3 años es una mierda. Pasen un soplo. ¿Y usted tiene para mucho? Si no invento algo, cuando me toque salir, estoy para la jubilación. Yo ya tengo inventado un raje. ¿Le interesa acompañarme? Depende. Tener que encontrar otro Gil que me escriba las cartas. Thank you.
Buenas. Buenas. ¿Le diste un croto? Está muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Me enteré por los diarios. Tenía miedo. Acertaste con el rancho, Lucía. Aquí estamos tranquilos. Aquí metí toda la plata que me dejaste. Ya estaba tocando fondo, pero valió la pena. Hay una piecita que puede servir para los disfraces y el maquillaje. Por algo tengo una mina que es actriz. Que fue actriz. Bueno, viejo. Descansá, que para esta noche te mandé traer al nene Martínez, a Mota y a Romano. ¿Cómo los ubicaste? Cada vez que andaban cerca, me traían noticias tuyas. Ah. Caprioli, que es un chorro alegre. ¿Y usted, pibe, no quiere bailar? No, gracias. Me conformo con mirar. Brindo por el pibe, que es un chorro triste. No te pases conmigo porque te agujereo. Y yo brindo por el primer negocio que vamos a hacer juntos. Pegaste mal. De aquí te bocho. Bueno. Más crotos. Son una plaga. Llévalos a la casa de los peones y que les den galleta y hierba. Gracias. Muchas gracias por la galleta y la hierba, patrón. Pero nos gustaría más servirnos en la casa, si no te molesta. Vení para acá, vos. Vamos, nenita. Hola,
¡Abra de una vez! ¿Y esto? ¡Caprioli! Mire. ¿Y la plata de la cosecha? Llegaron dos días tarde, muchachos. Esa es hasta el banco. ¡Tomadlo! ¡Ahí viene! ¡Vamos! Por dos días perder ese toco de guita. La culpa la tiene el almanaque. Me parece que hay que pensar mejor las cosas. Cuatrería de nuevo. ¿Y si nos vamos a Buenos Aires? A mí me llaman el vivo Caprioli. Pero debo ser un gran boludo, ¿no? Vos también con la milonga de ir a Buenos Aires. A que la cana me entierre, ¿eh? ¿O no sabe que me la tiene jurada? No, yo aquí me cuido y cuido a los muchachos. Si esta salió mal, la próxima saldrá mejor. Es que me duele verte aquí, en este rancho. Un hombre como vos. Comparado con la cárcel, esto es un palacio. Pero también es una cárcel. Nafta, 15 pesos. Pintura del auto, 25. Comida, 50. Disfrace, 120. Así que quedan 300 pesos para cada uno. Si seguías metiendo el lápiz, íbamos a tener que poner guita encima. ¿Y para esto arriesgaba el pellejo? Creía que te iba a hacer millonario. No te preocupes, yo siempre pienso lo mismo. ¿Y? Si consiguen algo mejor, hay que hacer guita grande. Y la guita grande está en Buenos Aires. Claro. Soñar no cuesta nada, ¿eh? Uno de estos días va a venir algo interesante. Desde pibe ya me reventaba hacer todos los días lo mismo. Me crié guacho, ¿sabes? En el pueblo me contaron como 10 historias diferentes sobre mi vieja y mi viejo. Pero a nadie le importaba mucho porque la sangre interesa si sos un toro de lujo. Y yo de lujo, con decirte que de la escuela me echaron por vicioso. Y ahí empezaron las changas, por 10 guitas, por 20. Pibe, anda a llevarle esto a Juana. Pibe, ayuda a arreglar el techo. Pibe, metele, anda al almacén. Y en la peluquería la misma historia. Un inglés me salvó de la colimba para no perder su peluquero a domicilio. Pibe, medio americana. Pipi, fomento inforúnculo. Ay, Dios. Y después conocí a una mina y me la quise hacer a la fuerza porque sabía que por la buena no la iba a tener. ¿Fue por esa que te metieron preso? ¿Y vos qué sabes? Te metas con gringas, me decía. Pero valía la pena. Era rubia, suavecita. La piel suavecita. Te decidiste a laburar algo, ¿no? ¿Qué hace? Me rajé. ¿No sabías nada? Sí, así decían. Pero no le creí. Acá vinieron dos canas y yo le dije que guita no había. Que esto apenas alcanzaba para puchería. ¿Y la peluquería? A tu tío lo tuvieron empujón en unos días y después le cerraron el boliche. Pero se rebusca el viejo. Ahora corta el pelo a domicilio. ¿Y ella? ¿Quién? Julieta, no te hagas el boludo. El viejo pidió el pase. Y ella la casaron con un tipo de Córdoba. Parece. Canta todo. Bórratela, no te desgracies más por una mina. Canta. Es un tipo medio pariente, dicen. Un inglés que cría conejo o algo así en Córdoba. Lo vino a ver el año pasado. ¿Te acordás? Se mamaba la tardecita. ¿Y ahora? Con esta mierda te podés quedar. Y decirle a mi tío que no se caliente.
que ya voy a ir a hablar y mucho de mí. Señoras, señores, nos hemos reunido en este club, símbolo de una ciudad pujante, hecha gracias a los fusiles de los expedicionarios, para festejar otro aniversario de nuestra sociedad comercial como pecuaria. Y para decirles que los cortines de hoy, buenas, que vencieron al malón de la crisis, ¿cuántos músicos son? Somos de la Filarmónica, chabón. Nuestro querido territorio. Música, maestro. Todo el mundo quieto. Al que se mueva lo pago. La pareja todas en fila, vamos. Vamos. Sigan tocando. Chao, colega. Pura basura. Ni una giranta se la pondría. Al reducidor le mandé nada más que 3 relojes, 8 anillos de oro y una pulsera. Lo demás no sirve. Así que, descontando los gastos de traslado del material, quedan 90 pesos para cada uno. Para retirarse no alcanza. No será mucho, pero sirve para ir tirando. Sí, pero nosotros no estamos aquí para seguir tirando. Pero a vos nada te viene bien. ¿O será que te estás olvidando quién es el jefe? No, jefe, no. Nosotros lo queremos seguir. Pero en otra. En la que salían los diarios, ¿se acuerda? Cuando hizo la banda grande con Bairoletto. Cuando lo llamaban el terror de la Pampa. Cuando saltó la expedidora de grano de Bragado. Nosotros queremos ir a Buenos Aires para hacer ruido. Vamos a ser como los anarquistas, como Mate Cocido vamos a hacer que salga en la primera página. También se puede salir en la de aviso fúnebre. A la capital no va nadie. Muchos policías, muchos juez. Mire, nosotros estuvimos hablando con los muchachos y todos nos queremos ir. Ah, así que ya lo tenés hablado. Nene, ¿vos qué decís? ¿Vos, Codo? ¿Y vos, Mota? Y vos eras el que me iba a seguir hasta la muerte, ¿no? Sí, a la muerte sí, pero a esto. Entonces, muchacho, no tenemos más nada que hablar. Está resuelto. ¿A qué? A irte. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué? Si yo te quiero bien, no te traje conmigo. Te enseñé todo lo que yo conozco. ¿Qué sabías vos? ¿Qué sabías? Sabía lo que sé ahora. Que no nací para estar abajo. Que los que afanan grandes son importantes y están en los diarios. Y ahí quiero estar yo. ¿Qué querés ser? ¿Severino Di Giovanni? Ah, no me interesa, pero tampoco quiero ser un chorro de gallina. No tengo grupa, pibe. Yo también soñaba. Cosas. Ahora prefiero la mira y no una página de crítica. Y yo quiero las dos cosas. Buenas tardes. ¿Me llena el tanque, por favor? Me parece que va a tener que bombear usted. Thank you.
Y ahora voy a tener que cobrar. ¿Me da la cartera? ¿23 mangos? Pobre me resultó el amigo. ¿Y hasta dónde iba, si se puede saber? Tranquila, Auken. Tiene campo ahí, ¿no? No, no, un remate de hacienda, voy. ¿Con 23 mangos? ¿No trajo más, diga? Iba a mirar nomás. ¿A mirar? Son como 900 pesos. Así que no traías nada, ¿no? ¿Qué te crees que somos, giles? ¿Cómo te llamas? Simón. Simón Pereira Martínez. Apágalo, pibe. Y con esta ansia, esa pinta y este auto, te hace matar por 900 mangos. Ya que te saco. ¿Chaleco? Sí, señor, sí, señor. Vamos. Los pantalones. Apágalo. La camisa. Acordate que le debes la vida al pibe Cabeza. Vamos. ¡No te vayas a llegar! Señores, vamos a continuar con la subasta. Un lote seleccionado de vaquillonas volando, servidas. Preñez garantida por tacto rectal. 2000 pesos. 2000 pesos tenemos por acá. 2000 pesos una, 2000 pesos dos, es regalado por 2000. 2000 pesos, 2000 pesos, un poco de confianza. Señores, miren las caras nuevas que tenemos en el remate. Eso quiere decir que los comerciantes vienen al campo. Doy 3000 pesos por el lote. 3000 pesos. 3000 pesos una, 3000 pesos, no hay más. 3000 pesos dos, 3000 pesos tres. Vendidas a don Mario. Felicitaciones, don Mario, por la compra que ha realizado. Puede pasar a hacer el depósito en las oficinas. Ahora, señores, vamos a pasar a subastar el lote 36. Las cosas van mejor. Lote 36. 50 vaquillonas Aberdeen Angus con terneros al pie, inoculadas contra tristeza y vacunadas contra la tuberculosis. 50 vaquillonas. ¡Quédate quieto! Estas guitas. No las miserables repartijas de antes. Si seguimos agarrando así, me caso, mirá. Dicen que la policía está dando con todo aquí en Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Alguno tiene miedo? ¿O se cree que esta guita viene de regalo? ¿Te gusta? ¿Y a vos? ¿Te da asco? ¿Y vos? Entonces hay que pelarse el culo. Si no, todo esto se va al carajo. ¡Así! Las autoridades policiales alertan a la población en un comunicado que expresa: en pocos meses, Buenos Aires ha sido sorprendido por los espectaculares atracos de una banda de delincuentes encabezada por un nuevo maleante de singular apodo, el Pibe Cabeza.
El propio titular de investigaciones, comisario Biancarlos, admite que tiene dificultades para reconocer al sujeto prófugo, a quien definió como argentino, morocho, afeitado, de unos 30 años de edad, alto y delgado, viste a menudo traje gris de fantasía a rayas, sombrero claro y zapatos negros. El comisario Biancarlos estima que la banda del pibe cabeza habría iniciado sus actividades hace unos 6 meses, dedicándose al asalto a mano armada, especialmente en los caminos de acceso. Los atracos tenían siempre características espectaculares. Sorprendía a los desprevenidos paseantes, a los cuales amenazaba con sus armas y tras despojarlos del dinero, robaba sus vehículos para huir y perpetrar otros atracos a decenas de kilómetros del lugar. Los maleantes han empezado a incursionar en asaltos, lo que revela su audacia y peligrosidad. El comisario Biancarlos ha designado al subcomisario Migoya, a los agentes de primera clase, Herminio Facio y Domingo Antonio Russo, al agente de segunda, Carlos Morales, y al agente de investigaciones de tercera clase, Carlos Antequeda, para dar cuenta del peligroso sujeto. Una carambola en boca. No me gusta esperar, carajo. Déjalo que se entretenga. Por una vez que le gusta una mina. ¿De qué mina me habla? Si a este lo único que le interesa es afanar para comprar porquería. ¿En qué pensás? En el diario de dentro de 2 años. ¿Y por qué? Pienso que va a decir de mí el diario dentro de 2 años. Que estoy vivo, que estoy muerto, que estoy lleno de guita, que estoy en cana. Uy, otra vez te rechiflaste. No me gusta tu vestido. Vos me lo regalaste. Ponete otro. Ya voy. Vas a ver qué modelito. Poné música.
está en Buenos Aires. Te anda buscando. El tordo dice que la salva. Claro que la va a salvar. ¿Qué pasó, Vivo? Me dijeron de un banco fácil en Olavarría. Yo no quería hacerlo, pero ella insistió. A la salida se cruzaron dos botones. Lucía corrió para el auto y ahí le dieron. Dije que no había que salir de la Pampa. Que no teníamos que venir a Buenos Aires. Cristina, mira lo que pasó. Está amaneciendo. Hay que rajar de aquí. La podemos dejar en el bañado. El fulero, pero no deja rastro. ¿Quién es la estrella de la película El acorazado misterioso? El presidente justo, que sigue adelante con sus planes sin escuchar ni al pueblo ni a los políticos. ¿Y quién es el galán del gran hombrecito? Pinedo, que dice que somos el granero del mundo. Pero la vida está cada vez más cara. Y ahora, un poco de música. Llegó. Soy o no soy el enemigo público número uno. Acabamos de ser los primeros que vamos a la tartamuda. De la tijerita a la ametralladora. ¿Qué me contás? Por eso la gente me quiere a mí. Porque soy el sueño del pibe, soy. Porque hago lo que todos los giles que laburan quisieran hacer y no se atreven. Y el día que me afane el mismísimo Tesoro Nacional, me van a hacer una estatua, me van a hacer. Una estatua llena de agujeros. Una estatua con un melón así. Porque un tipo que se la sabe todas como yo tiene que tener un melón así de grande. Arriba la mano. ¿Es un asalto? No, si venimos a curar la bandera. ¿Dónde está la guita? En la caja fuerte. La llave. Rápido, carajo. La tiene el gerente, pero viene a las 10. Mira que si macarías te mato, ¿eh? Es verdad, se lo juro. Buen día, sargento. Buen día, don Fernández. A ver cuándo me mando una buena caja de cigarros negros. Oiga, la compañía está a dos cuadras de aquí. Mándela a buscar cuando quiera. Le tomé la palabra. Ahora mismo le mando al bilico. Bueno, chao. Hasta luego. Ahí viene. Anda a la compañía de tabaco a buscar esos cigarros que te va a dar el gerente. Anda antes que se arrepienta. Bien, señor. ¿Cómo se fuma en este país? La cana. ¿Qué tito va, eh? ¿Qué tito ahí? ¡Alto! ¡Alto disparo! ¡Ah, mierda! Vamos, vamos, los chorizos, vamos. 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 Vamos, los chorizos, vamos
chorizo calentito, vamos. ¡Vamos, chorizo! Sí, trae la guita, vivo. El personal también morfa, che. Vamos. Siga vendiendo, muchacho. Esta carrera es para nosotros. Siga, siga. Vamos, quietos. Vamos. Sigue vendiendo vos. Quietos. Vendiendo. Quietos. Vamos, vendiendo. Vendiendo, calladito. ¿Y vos qué haces? Se me acaban los boletos. Toma. Sigue vendiendo. Otro número. Sigue vendiendo, carajo. Sí. Vamos, la guita. A este no lo jugaron ni los perros. ¡Rápido! Te gustaría quedarte la voz, ¿eh? Tomá. Vos que tenés que haber muerto de hambre. Tomá. No. Esta debe ser fija, ¿eh? Vamos. Todos también, vamos. Quieto, quieto. ¡Todos quietos ahí! ¿Y a qué se dedican ustedes? Compra y venta. ¿Y de qué? Vendíamos ganado. Ahora, tabaco y otras hierbas. ¿Y da eso? Hasta que te la dan, da. Yo siempre me vi en un lugar así, pero de mozo. La verdad, sos demasiado negrito para ser bacán. Mirá, ¿qué sabés? ¿Y qué charó? ¿Y al Johnson entonces? Ese es pintado. ¿Qué va a ser pintado? Mirá, callate y seguí bailando que el tango es para gozarla, va. Deberíamos haber venido. Nos tiene muy junado, es peligroso. ¿Hasta cuándo vas a seguir con miedo? Había que festejarlo, ¿no? Festeja la inauguración del obelisco, la 9 de julio. No podemos festejar un negocio. Te digo que es peligroso. Va, seguimos arrochándote, así te despedís bien de Buenos Aires. Mañana nos vamos. ¿A dónde? A Córdoba. Hay que seguir moviéndose, así no nos agarran más. A Biancarlo lo tengo loco. ¿A Córdoba? ¿Y por qué no a Rosario, que está más cerca? Porque en Córdoba tengo lo que hacer. Personal, se entiende. Pero ya vamos a encontrar algo para divertirnos. Yo no voy ahí. Me voy a quedar haciendo ciego en lo de la vieja. Siempre el mismo cagón. Al menos se puede saber a qué vamos a Córdoba. No. Por ahora, no. Pibe. Vamos por el fondo. Ustedes se quedan aquí.
dejamos atrás. Dobla a la derecha. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos a Córdoba derecho. ¿A Córdoba? Esto no llega ni a Caballito. Yo, muchacho, no los acompaño. Ocúpate de la tana, entonces. Mañana queda libre, no te preocupes. En la que viene me bajo. Este motor no quiere más. Parece que a Córdoba llegamos en bicicleta. De Galufa, muchacho. Sí, venía a bailar con nosotros, chistoso. ¿Vamos abajo? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Bajando ahí! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Móvete! ¡Móvete, te digo! ¡Vamos! ¡Vamos, abajo! ¡Ah, vení para acá, vos! ¡Vamos, caminá! ¡Bajando, vos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, bajando! ¡Vamos! 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 Ahora hay que pintar el colectivo y sacar nuestro disfraz. ¡Chabón! ¡Quédate quieto! ¡Mis animales! ¡Mis conejos! No solo los conejos vas a perder vos. Esto es una locura. ¿Venís por las buenas o por las malas? Por las buenas te hubiera buscado yo. ¿Por qué viniste? Por sacarme un capricho. Algo que me dejó un gustito raro en la boca. ¿Nada más que por eso? Ya vas a tener tiempo a hacerme preguntas. Vamos, camina. ¿Cambiaste la chapa? No lo reconoce ni el mismísimo colectivero que lo parió. Pensé que si te acusaban de querer matar a papá era mucho peor. Y después, no sé, le tuve miedo a mis propias mentiras, a la pregunta de las policías. Yo no te tuve bronca. Lo único que quería era volver a verte. Que supieras que ahora soy más que antes. ¿Te llegaron mis cartas? Al principio no entendí. Después supe que eras vos. Un día empecé a pensar que ibas a venir y me hice a la idea sin saber si quería o no. ¿Y quería? Creo que sí. Aquel es Caprioli. ¿Te acordás, no? Hay que ver si le da gusto conocernos así. Ahora estoy mejor, más tranquila. Somos chiflados los hombres, ¿eh? Bueno, haría lo mismo por una mina así. 10 veces haría lo mismo. Díganme también lo que tengo que hacer yo, que no sepa dónde agarrar. Siempre a la derecha, nene. Y ojo con las luces. ¿Y a dónde vamos? Ya vas a ver. Vamos a tener un palacio que ni tu rey de Inglaterra. Buenos Aires vas a vivir como una reina. Puedo tener toda la guita que quiero. Tráeme el bolso. Necesito un pañuelo. ¿Dónde vas? ¡Quieta! ¡Diario! ¡Guarda! Déjeme a mí. Bien, pibe. ¿Te lastimaste? ¿Qué pasó? No es nada, cabo.
El chico cruzó sin mirar, pero no tiene nada. Hay que llevarlo enseguida al hospital. Vamos. Tiene razón. Nos puede indicar el camino. Somos forasteros, ¿sabe? Sí. Con esta porquería no puedes matar ni al tiempo. Estos son juguetes de veras, cabito. Si serán tranquilos estos cordobeses. Recién hoy publica la noticia del asalto de San Francisco. ¿Querés que te cuente un cuento? No, no tengo ganas. Tomá, pibe. Esto le va a divertir más. ¿Usted tiene hijos? Mi marido cría conejos, pero a mí nunca pudo darme un hijo. Yo tampoco tengo hijos. Por culpa de este oficio. Tomá, come. ¿Por qué te quisiste rajar? No sé, me vino de repente. La próxima vez te reviento. Anímate, me da lo mismo. ¿Pero cómo te da lo mismo? ¿No te das cuenta que te voy a cambiar la vida? Que te voy a hacer una reina, que yo soy el pibe cabeza. ¿Y a mí qué me importa que seas el pibe cabeza? Anda sabiendo que de mi lado no te vas más. Estás loco. Ya tengo marcada la nueva ruta, para que no nos dé la cana. Tenemos que ir por camino de tierra y vamos a tardar más de una semana en llegar a Buenos Aires. Si el colectivo aguanta. ¿Por qué no te haces chorro? De cana, por 100 mangos mensuales. Y los muchachos que te agujeramos el cuero como un colador. ¿Puedo ir a mear? Anda. ¿Pero cómo vas a hacer para desabrocharte? Así que metiste bien la pata. Yo te dije que te viajé a fulería. Todo sale para el carajo. El chico ya molesta. ¿Qué pensás hacer? Largarlo en el primer pueblo. Antes que tenga más cosas que contar. Con el cana muerto y el secuestro del pibe y de la mina, tenemos asegurada la pensión a la vejez. ¿Ya empezaron los cagazos? Hay que hacer desaparecer el fiambre. Cabeza fresca, Caprioli. Todo se arregla polillando un rato. ¿Está muerto? No, duerme. Pero si yo hay un tiro. Cállate. No digas nada nunca. ¿Y a vos qué te van a hacer? Nada. A vos y a mí no nos van a hacer nada. Si nos quedamos bien calladitos y hacemos lo que nos dicen. Vas a una lechería y te tomas un café con leche con media luna. Después le decís al dueño que te perdiste y que querés volver a tu casa. ¿Y a la cana qué le digo? Decirle lo que quiera. A nosotros no nos quiere mucho, pero ¿qué le vas a hacer? Anda. Chao.
Hay que hacer volar todo. Colorcito, ¿eh? ¿Qué? Wiener Schnitzel. ¿Qué? Parece milanesa. Milanesa es milanesa y Schnitzel es Schnitzel. Entonces, me parece que me la voy a tener que comer cruda, porque estoy de campana. ¿Eh? ¿Y se puede vivir de esto? Más o menos. La miel es muy buena. Pero el problema está en colocar la producción. Yo había pensado en poner una granja cuando me retire. Mire, no será gran negocio, pero es seguro. Eso es lo importante. ¿Nos van a tener mucho así? Hasta arreglar algunas cosas. Seguro que no viene nadie por la chacra. Yo bajo al pueblo cada 15 días en mi cochecito. Ah, tienen auto. No vive nadie más por aquí, ¿no? Mi hijo me ayudaba en todo, pero se cansó de tanta abeja y se fue sin decir palabra. Esto tenía que llegar, ¿no? ¿Y vos qué querías? Así no. ¿Que te pesa resistir? Es casi inútil. Prefiero que sepas que lo voy a hacer sin ganas. ¿La señora no va a bajar o comer? La señora no es señora ni es nada. Es una presa como ustedes. Ah. Qué lástima, pobrecita. ¿Entonces le subo algo para comer? No le lleve nada. Que se muera de hambre. Qué lástima, tan bonita. Bueno, váyase para afuera, déjenos solo. ¿Hasta dónde querés llegar? Se dio el café. Dale, che, apurate. Me tratás como un perro, carajo. ¿Todavía te quejas? Bastante disimulo delante de los otros. ¿Disimulas qué? La diarrea que tenés, ¿o me lo vas a negar? Ah, qué diarrea. No quiero ir en cana. Estoy podrido de ir en cana. Y anda a vender lupín, entonces. A ver qué diferencia hay. Yo tampoco quiero ir en cana, Caprioli. Pero me pasé la vida encerrado. O laburar 15 horas por día y no tener un mango no es peor que estar en cana. Para salir de esto hay que tener huevo. Y bocho. Mira que yo hice unas cuantas. Sin ametralladora. Pero con esto. Eso fue cuando eras capo. Ahora las cosas se hacen como quiero yo. Además, chitrulo, tengo un golpe en Rosario. Sin ametralladora. Donde hay que hacerse el artista como te gusta a vos. Vamos a ver qué ropa tienen los alemanes. Y tenemos que enganchar a Julieta. Entonces mejor le llevo algo de comer. Sí, háblalo un poco. Pero antes, tomate un café. Boludo. Entra. Ay, es usted. Pensé que podía tener hambre. ¿Y? ¿Cómo le va? ¿Cómo quiere que me vaya? Yo, si lo acompañé al pibe en esta pateada fue porque él me dijo que usted lo esperaba. ¿Que yo lo esperaba? ¿De dónde sacó eso? Hace 2 años empecé a recibir recortes con sus hazañas. Es muy audaz. Mire. Debemos tener toda la policía detrás. Y él ya pensó un golpe para mañana en Rosario. Pero está loco. Le voy a dar un consejo. No lo irrite. Deme unos días y yo la voy a sacar de esto.
¿Usted? ¿Y por qué? Vaya a saber. Pero puede confiar en mí. Eso sí, mañana nos va a tener que dar una manito en Rosario. Hasta luego. Ve que es fácil. Hasta un niño podía hacerlo. Dice Capriole que cuando junte los buenos mangos va a comprar una chacra. Va a comprar. ¿Y sus amigos? ¿A qué hora van a volver? A la tardecita. Fueron a hacer un trabajito, Rosario. ¿Sabe una cosa? Que usted también podría ser hombre para trabajos rurales. Músculos, ¿eh? ¿No quiere probar? Mire, nuestro hijo ya no nos ayuda. Venga, se lo voy a enseñar. ¿Te gusta, querida? No está mal. Tendría que regalarle algo mejor. ¿Pero quién se casa, si se puede saber? ¿Él? No, yo. Él no tiene nada que ver. No, yo soy el socio. Lástima que mujeres no. Pero el socio tiene derecho a voto para los regalos. De acuerdo. Sobre todo si quiere hacer un buen regalo, ¿eh? ¿No tiene collares o pulseras? Si ahorré toda mi vida fue para hacer un gran regalo a la mujer que a mí me da la gana. Bien. Esto se lo voy a regalar yo. Pero primero le voy a pagar las alianzas. ¿Son 590 pesos? Tres vaquitas. Querida, ¿cuál collar te gusta más? ¿Este? Claro. ¿Y este? Ajá. Muy bien. ¿Sabes? Hace un mes no la conocía. Y ahora míreme, he hecho un gil. ¿Cuántos los collares? Uno cuesta 4.500 pesos, el otro 1.600, pero como usted comprenderá, es más modesto. Claro, me lo ponen en el estuchito, ¿cómo no? Yo le voy a hacer un lindo regalito a los dos. Así no te pones celoso. No tiene barrita de oro. ¿Oro? Sí, lingote de oro. Este tiene que aprender a guardar oro, como hago yo. Un momentito, por favor. No quiero molestar. Usted tiene que cerrar, así que venimos después. De ninguna manera. Y esto ahí. Querida, juntad todos los regalos de casamiento. El nene. Está mamado. Nene, ¿qué pasa, nene? Muchacho, pibe, los viejos me largaron las abejas. Tu hermano está mal, abrí. Váyase, váyase de aquí. Abrí, te limpio, carajo. Bueno, entra en el auto, rápido. Cuando venía fácil por unos mangos te aguantabas cualquier cosa. Ahora, si te haces loco, te quemo aquí mismo, mierda. Apágalo, pibe. Apágalo. Está bien, quédense. Pero de esta no lo salva nadie. Los robos pasan, pero matar a un policía... ¿Y vos qué sabes de eso, desgraciado? Se creyeron tan vivo de quemarlo. Los diarios dicen que el chico no dijo nada, pero el cadáver no se quemó del todo. Lo identificaron. ¡Raja de esta basura! Hay que librarse de la catramina y salir para Buenos Aires. Me voy a buscar otro coche y hablar con los amigos. Eso lo puedo hacer yo. En La Pampa lo podías hacer, en Rosario no. Es territorio mío. Tené cuidado. Vos quedate tranquilo que yo sé lo que hago. ¿Y Julieta? Se fue para adentro. Parece que estuvieras en un velorio. ¿Y cómo querés que esté? Tengo que salir. Mañana a la mañana estoy de vuelta. ¿A dónde vas? A encontrar la forma de salir de esta ratonera. Chao. Chao. ¿No me decías suerte? Suerte.
siguen los ecos del hecho producido hace una semana en la ciudad cordobesa de La Carlota y que derivó en el secuestro de la señora Julieta Dune de Pearson, el canillita Ubelindo González, un menor de 11 años de edad, y el cabo Santiago Pilar Contreras, cuyos restos fueron hallados hace 3 días en un lugar vecino a los límites de Santa Fe y Córdoba. Asociado este hecho con un espectacular asalto ocurrido en la ciudad de San Francisco y con el posterior asalto a una conocida joyería de Rosario, donde habría intervenido la secuestrada. Se adjudica este gravísimo hecho a la banda del célebre Pibe Cabeza. 10.000 personas encabezadas por el gobernador de la provincia, doctor Amadeo Sabatini, los ministros, el jefe de policía, el intendente municipal y los presidentes de ambas cámaras se hicieron presentes en el sepelio del cabo Contreras. El jefe de la policía de la provincia, Tristán Paz Casas, en comunicación con el jefe de investigaciones de la capital, comisario Biancarlos, se han comprometido a capturar vivos o muertos a cada uno de los integrantes de la banda. ¡Basta! Estamos listos. ¿Qué pasa? Nada. Pueden venir en cualquier momento. Usted tampoco puede dormir. Quisiera para estar fresco mañana, pero alguien tiene que vigilar. Para ver si se deshincha. Así no lo va a poder acompañar mañana. Dejé que lo hago yo. ¿Se acuerda cuando la conocí? Y le dije que hubiera hecho 10 secuestros por una mujer como usted. Sí. Bueno, era cierto. Y ahora que estoy en la trampera no me arrepiento. Eso por haberte conocido. Aunque después me amasijen. Ese cabito fue el desastre. Está toda la policía buscándonos. No hay un solo aguantadero abierto en todo Rosario. Y del auto mejor de hablar, ¿eh? Ni pintado se consigue. Hay que rajar. O sea, rajar, están todos los caminos vigilados. Habrá que quedarse aquí, aguantar o salir a los tiros. Entonces hay que quedarse. ¿Para qué? Para seguir vivo nomás. ¿Está todo en orden? Sí. ¿Julieta duerme? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se quería ir y se fue. ¿Y vos la dejaste ir? Se tomó el micro hasta Santiago. Para decir que la dejamos ahí. Así ganamos tiempo. ¡Hija de puta! No quería seguir con vos. ¿Pero por qué la dejaste ir, carajo? Sí, ya me tenía que esperar. El único que te estuvo esperando fui yo. A vos no te espera nadie. ¿Y a vos quién te espera, cuatrero de mierda? Lucía estaría viva. Si no fuera por la puta idea de seguirte a vos hasta Buenos Aires. Se estaría muriendo de aburrida la pampa. ¿Nunca te dijo lo que se pudría con vos? Mientras estuviste en Cana, a tu mina se la vivió el nene, Romano, el negro Mota se la vivió también. Por eso te vengaste dejándolo ir a Julieta, porque sos un cabrón. Lucía se quedó conmigo.
con su macho. A vos te cornean y te largan. Fíjese. Tranquilo, pibe. O salimos juntos. Somos filados. ¿Podemos disparar? Sí. ¡Fuego! Saliendo del cerco no habría problema. El asunto es encontrar un lugar tranquilo para aguantar. Lo mataron al nene. ¿Y el pibe? Linda hermana que tengo, ¿eh? Lo único que te preocupa es el pibe. Podrías pensar un poco en mí, ¿no? Mejor se muere el pibe, así la policía me deja tranquilo. Es la policía. Yo no me voy a resistir. Que rajar de aquí. El lugar puede estar muy junado. No queda otra, Codo. Te guste o no te guste. Yo no tengo nada que ver con esta locura. Mira, con esto te va a gustar cualquier locura. Anda a buscar un auto.
Algún lugar seguro y artillería nueva. Y munición, mucha munición. Toma, lo que sobra te lo puedes guardar. ¡Anda! Tu hermano lo va a arreglar todo. Si es que así es difícil, nos vamos para Chile. ¿Me llevarías con vos, pibe? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Parecías tan enretinado con otra cosa. ¿O qué sabes? Te vení conmigo y listo. Soy loco, ¿eh? Yo no te sirvo para nada. Te serví para no estar solo, ¿sabes? ¿Me querés vos? Vení. Yo te voy a enseñar cómo te quiero. ¿Para cuándo son estos disfraces? Si el carnaval ya empezó. Estos son para los muchachos que van a desfilar en Flores. Ah. Todos los años se llevan un premio. Y ahora, una versión del tango El Asfalto, por nuestro artista exclusivo, el inigualable Julio de Carmen. ¿Me vas a llevar a Marabú a verlo? Cuando termine todo esto. Ahora lo que hace falta es que tu hermano consiga el auto y los documentos. ¿Creen que me tienen? Cuatro jetas para agarrarme a mí. ¡Eh! ¡Oigan! ¡Se la quieren dar al pibe en cabeza! ¡Lo van a matar si me tocan! ¡Lo van a matar! Puto.
mí. No, no. ¡Párenlo a ese!